Kaixo, arratsalde guztioi, eta mila esker foro sozialari gonbidapen honengatik. Nire aldetik ni giza eskubideen defendatzailea naiz, ez naiz abokatua. Beraz, nik azpimarratu nahiko nuke hori, ba, giza eskubideen defentsa hori, ez? Egia da, arlo internazionaletik, badaude pakto internazionalak eta pakto internazional horiek derrigortzen dute legeak egiterako orduan estatuek dituzten hainbat minimo, ez? Ezin dugu ahaztu, Espainiar estatuak kasu honetan sinatu ditu pakto internazional guzti hauek. Eta estandar horien arabera egin beharko lirateke legeak eta baita ere betearazi. Paso al castellano. Comentaba que yo no soy abogada, que soy defensora de los derechos humanos y que es un poco el enfoque que me gustaría darle a mi ponencia, ¿no? Este punto, bueno, tan técnico que está muy bien y agradezco. Pero quería darle ese punto de defensa de los derechos humanos. Y también, claro, cómo no, está unido a las leyes y al poder legislativo, que en este caso España ha firmado todos los pactos internacionales en materia de derechos humanos. Y esto pues no deberían ser palabras huecas, ¿no? Son vinculantes, es decir, que todas las leyes que se promulguen deberían cumplir con estos estándares internacionales que un poco se están hablando aquí, ¿no? Yo creo que hay poco que añadir a lo que se ha dicho ya, pero bueno, desde nuestro punto de vista sí que hay dos preocupaciones importantes, que son el régimen de incomunicación, como comentaba el Ararteko, y bueno, este régimen de comunicación pues permite, entre otras cosas, algo terrible que ha sucedido durante muchos años, que son las torturas. Hay datos de más de 2.000 denuncias, tanto en la Comunidad Autónoma Vasca como en Navarra, sucedidas en este régimen de incomunicación. Entonces, nos parece importante resaltar que, bueno, que aunque ahora parece que no se aplica tanto, no estamos exentos de que se pueda aplicar y debería existir un pacto para evitar que esto suceda, ¿no? Lo primero, pues investigando todas esas denuncias que ya hay, atendiendo a estas sentencias internacionales que denuncian que España ha incumplido y que ha cometido torturas, y eso, y que se creen mecanismos para vigilar, ¿no? Para que en ese régimen de incomunicación, si es que tuviera que suceder, desde luego no tuviera la duración que ha tenido, porque a nivel internacional pues bueno, la tendencia es a que vaya desapareciendo completamente y bueno, aquí todavía se sigue contemplando. Y eso, pues que se pueda grabar y que se establezcan también mecanismos de denuncia, ¿no? Y también que se establezcan mecanismos de investigación de todas estas acciones o actuaciones que pueden suceder en esos regímenes de incomunicación y que sean independientes de cualquier Estado, o sea, desde luego para que sean veraces y que se tomen en serio, ¿no? Y por otro lado, además de esta preocupación, también pues el acercamiento, ¿no?, de las personas a sus lugares de arraigo, porque también es algo que se contempla en el derecho internacional y hemos visto que también se contempla en toda la legislación, pero bueno, pues ya hemos visto que se ha ido olvidando, no sé yo por qué motivos, no voy a entrar a valorar los motivos que
que pueda haber para esto. Pero bueno, desde luego, sí que otra cosa importante que creo que ha comentado Mikel Armendáriz y es que, bueno, que no se están tratando todos estos casos de manera individualizada, ¿no? Y desde luego, para que se pueda acceder al acercamiento a los lugares de arraigo, deberían hacerse las peticiones a nivel individual y también estudiarse y concederse a nivel individual. Y creemos que esto es bastante, bastante importante, ¿no? Porque al final esa colectivización pues deshumaniza, ¿no? En lo que se refiere también a ese primer grado, pues como cualquier otro trato cruel, como podría ser las torturas o posibles torturas que pudieran suceder en el régimen de incomunicación, pues claro, tenemos que tener especial cuidado, ¿no? Porque pues pues cualquier trato cruel y degradante creo que a nivel humano es completamente inadmisible, ¿no? Y como sociedad pues tenemos que, creo yo, que debemos llamar a la movilización, ¿no? para presionar a que se convierta en una realidad, ¿no? Que igual hablamos mucho de leyes, pero realmente, como comentaba Libertad, si esas leyes se aplican de una manera arbitraria, pues no tenemos garantías de que se cumplan con los estándares internacionales en derechos humanos. Y por mi parte, no tengo más que añadir.